Esta semana los consumidores tendrán que pagar más por algunos perecederos. Sin embargo, los costos por los cortes de pollo continúan bajando. Jimmy Romero estuvo en el mercado oriental y esos son los precios actuales. Las lluvias, los malos caminos en zonas productivas y las pérdidas en la cosecha siguen impulsando alza de precios en perecederos como la cebolla, tomate, chiltoma y la papa, según manifiestan comerciantes de este populoso centro de compras. La libre de cebolla está pito ahorita 20, Córdoba. Así está la cebolla, subió. Estuvo 18, 17 hasta 16. La de papa está 25 la libra. Estuvo 23 Córdoba, 22. Sin embargo, donde los consumidores tendrán un respiro económico en su bolsillo son en los cortes de pollo, pues se reportan 2 semanas de baja en los precios. Vamos a estar dando la pechuga, que estaba a 50 Córdoba, a 45. El pollo entero, que estaba a 40 Córdoba, está a 38. Y el medio pollo, que estaba a 40, se va a cotizar en 39 Córdoba. La gente que compra por mayor todavía tiene otro descuento. Contrario pasa en la carne roja. Su valor sigue estable, es decir, vendiéndose entre 85 a 120 córdobas por libra, según el corte. No, se mantiene, pero se clavó en el pico más caro y donde la gente lo está resintiendo, se está yendo más al pollo, para lo más barato, los embutidos, que está más barato que la carne ahorita. ¿No está moviendo casi producto? No, estamos moviendo el mínimo, nada más. En cuanto a los granos básicos, no se registran movimientos de precios al alza, pero sí comportamiento estable. No obstante, afirman que no se deja de vender. El arroz está a 25 la libra, hay arroz de 15, 14.50, de 16, de 17.50, a 25 la libra de frijoles, chile rojo, el maíz a 10, el trigo a 12. Las variaciones de precios por semana se han convertido en el talón de Aquiles de muchas familias nicaragüenses. Su salario no les ajusta para comprar toda la canasta básica, que ya supera los 17.250 córdobas. Jimmy Romero, Acción 10.